No cabe duda que en este escenario hay mucha historia que contar y una de esas es la que hoy vamos a relatar para ustedes. En noviembre de 1971 todas estas tribunas estaban repletas de personas. Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas siempre ha sido una gran rivalidad. Aquel día de noviembre de 1971 fue un día especial, sobre todo para los Tiburones de La Guaira. Capaz se ha precipitado lanzar una cifra porque no hay esa información de manera oficial, pero he visto fotos en la prensa y es probable que más de 12.000, 15.000 personas ese día de noviembre del 71 hayan estado aquí en el Estadio Universitario para ver a Luis Tiant lanzar su primer juego contra su ex equipo, los Leones del Caracas. El cubano esa vez vestía el uniforme de los Tiburones de La Guaira y practicó lo que se llamó la venganza de Tiant. Ese episodio, uno de los más memorables de la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, fue nada menos que uno de los juegos sin hit ni carreras de la historia de nuestro circuito rentado nacional. Fue aquel juego donde Luis Tiant lanzó 9 ceros sin permitir imparables ante su antiguo club. Vamos a echar el tiempo un poco hacia atrás, 46 años, para hacer nuestro primer Throwback Baseball, que es recordando episodios de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En nuestra edición de hoy lo haremos con la venganza de Luis Tiant. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que ahora en el 96 voy a seguir siendo mentiroso. Llevar que no me lastimé en el 70, que me lastimé en brazo, entonces no me quisieron llevar y regresé con La Guaira. Fue cuando tiré en un rumbo y por poquito le tiro dos, porque la, fue la otra vez que piché 8 2/3 y ¿cómo se llama? Tobán me dio un hit por arriba primero, un blooper, y me rompió en un rumbo. Si no hubiera dado en un rumbo, sí. Estábamos reunidos varios primos y éramos dos o tres nada más los que nos gustaba el béisbol. Yo estaba muy pequeño, teníamos la radio puesta, en aquel entonces yo me atrevo a decir que inclusive ese juego no tuvo televisión. Pasaban los innings y bueno, y aquello, mira, lanzando sus juegos sin ir ni carrera. Yo en aquel entonces, antes de yo trabajar a nivel profesional, era un fanático de los Tiburones de La Guaira. Mi padre era un fanático, o es un fanático del Magallanes, mi mamá de Cardenales, entonces en mi casa las bromas eran muy comunes, ¿no? Porque los tres éramos de diferentes equipos. Y por supuesto tenía mis primos, etcétera, que iban al Caracas. Entonces se creaba, esas reuniones familiares eran muy interesantes, era por eso. Yo recuerdo el 91 perfectamente porque lo oí por radio en mi casa, donde yo vivía en la isla de Margarita. Ese juego inclusive lo anoté yo en mis anotaciones personales. Tengo ese juego anotado, pues lo anoté oyéndolo por radio. Y recuerdo mucho la gráfica de Luis Tiant cuando desde el dogado que estábamos allá enfrente de los Tiburones de La Guaira, los dogados no eran abiertos como son ahora. Él salió en la pequeña escalerita que había y se pasó la mano por acá por la garganta, dirigida hacia este dogado donde estamos ahorita, los Leones de Caracas, diciéndole que, bueno, que lo había raspado. Satisfacción más grande de mi vida en la pelota, en los años que yo jugué a pelota.
conozco al señor Luis Ávila hace más o menos unos 10 años, desde que inicié mi carrera como periodista, y creo que no habrá problema al decir esto porque él lo ha dicho en varias oportunidades, en distintas entrevistas, que él antes de ser presidente y gerente de este club fue fanático de los Melenudos y fue uno de los que tuvo la oportunidad de recordar aquel episodio de 1971. Yo no estaba en el estadio, pero sí lo recuerdo. 99% de probabilidades que lo estaba escuchando por radio. Muy probablemente estaba estudiando, era mi época de estudiante y lo más probable es que estuviera pegado el radio a pesar de estar estudiando, oyendo qué pasaba. Tú sabes, viendo pasar los AO uno tras otro y otra vez esa angustia de, bueno, quién va a ser el que le va a dar un batazo y quién va a acabar con esta tragedia, ¿no? Y bueno, finalmente pues él pudo completar su hazaña y me hubiera encantado que hubiera sido al revés y que perteneciera a esa reducida nómina de lanzadores que han podido lanzar unos hit-and-run para Leones, pero bueno, fue para La Guaira en ese caso y hay mucha gente que piensa que fue la venganza de Luis Tian contra el Caracas por no haberlo repetido después de unas temporadas muy buenas con el equipo. Para mí ese fue el juego más emocionante de mi vida en ese aspecto, porque después de tantos años que jugué con los Leones, ya después no me quisieron llevar, y por eso te digo que Dios es grande, uno nunca sabe lo que puede hacer. Mira lo que hice, pude, llegué y retirarnos en un... Claro, eso sí me acuerdo exactamente, porque acuérdate de cuando uno es fanático, yo creo que el deporte nacional de un fanático es criticar, ¿me explico? Y oye, yo bastantes críticas que hice, yo cuando tuve la ocasión de conocer personalmente al doctor Oscar Prieto, en el momento en que lo conocí le dije, chico, yo te voy a decir una cosa, te acabo de conocer, pero tú debes ser una de las personas que yo más he recordado en mi vida y no por a bien. Eso es parte de, ¿no? Eso entra dentro de la condición de estos cargos que sabemos de antemano que son cargos algo ingratos desde ese punto de vista. Uno no es el que manda ni decide, esos son problemas de las directivas, las cosas, Negro Prieto no me quiso llevar. Y él y yo siempre habíamos sido muy buenos amigos, bueno, como familia, ¿no? Porque tantos años que yo jugué ahí seguido y no me quisieron llevar, debe estar bien. Yo digo que yo fui con La Guaira, fíjate, y después seguía de todos en los rumos, me querían matar. Esos 17 años que yo pasé allá fueron de los mejores de mi vida. Fue la juventud mía, la pasé ahí. Pero yo no hablaba con ellos, pues ya, con la directiva yo no hablé. Fue de la cochinada que me hicieron, no quise decirle más nada ni hablar más nada de ellos, porque eso fue una falta de respeto lo que me hicieron. Por lo menos deberían haberme respetado un poquito y... Claro. Darme mucho mejor de lo que hicieron, porque tantos años y los campeonatos que nosotros le dimos, seguí yo, Camilo, todos los años eso que jugamos ahí, que casi todos los años ganábamos, íbamos en playoff, pues, metíamos a veces con la Güero, a veces con Mayer, pero íbamos en playoff casi todos los años. Y yo me debían por lo menos tratarme un poquito mejor, en vez de dejarme así, me dejaron como un perro. Y ¿sabes qué? Porque siempre, durante la temporada aquí, siempre te venían a ver. Hablar contigo para ver si tú querías ir para allá, que para llevarte, que esto, y la cosa del contrato, y toda la cosa, y cuándo iba a ir, y cuándo me iba a reportar, y todo. Y venían aquí a Estados Unidos a ver, iban al entrenamiento. Y ese año nadie me llamó, y el único que yo vi fue a Padrón. Padrón vino, yo lo vi en el crujado, y vino y me dijo que si yo quería ir para allá, yo sí, cómo no, yo voy. Y fui, me llevó, y fui. Y mira lo que pasó. Lo mejor que me hubiera pasado en mi vida, tirarnos en los rumos en contra del equipo que no me quiso ir. Así que lo hice lucir mal. Pero eso es lo que hace Dios. Dios hace eso. El que hace cosas malas, Dios lo agarra tarde o temprano. Recuerdo también, y lo recuerdo prácticamente también, que Víctor Davalillo tocó la bola en una oportunidad y se la tocó hacia el lado de primera. Y Luis Tian agarró la bola y se tiró de cabeza e hizo el lado en primera base. Definitivamente ese no es un recuerdo agradable para mí como fanático del Caracas, no es una cosa que me haga gracia, pero la verdad es que la impaciencia de un equipo cuando tú tienes delante un lanzador que te saca AO tras AO sin poderle batear un hit, es para los fanáticos una sensación de angustia y de impotencia pues aguda, porque siempre uno está tratando de ligar, bueno, ya cuando ves que el juego está abierto y que no tienes chance o mucho chance de ganarlo, a pesar de que no se han terminado los 27 AO, por lo menos está ligando que alguien le dé el batazo y acabe con esa hazaña, ¿no? Y yo lo que más recuerdo de todo eso, no solamente es el momento final del partido,
y el hecho del no himno run, sino más el día siguiente, las bromas a los amigos, en fin, una serie de cosas, y el recopilar fotos. Lo que más me interesaba a mí era llegar a algún periódico, a algo que me mostrara gráficamente lo que había ocurrido allí, porque no había nada, no había televisión, en aquel entonces no viajaban las televisoras a cubrir los noticieros como hoy en día pasa. Entonces, yo lo que estaba era ávido de ver los periódicos, ver el Nacional, Meridiano, en fin, todos los que al día siguiente publicaban la noticia, la foto, y lo que más recuerdo es a Osvaldo Blanco cargando a Luis Tián el momento del final del partido. Cuando eso me cogieron, me cargaron, okay. Me llevaron por todo el terreno. Pasamos primera, me tenían en el hombro, ¿no? Pasamos por primera y me dejaron caer. Me caí en el terreno ahí, me di duro. Y volví el tumbo otra vez a quererme parar, ¿qué va? Patada, le tiré patada por todos lados. No, ni me toque, ni me toque. Y después, fíjate, cuando salí, nosotros teníamos carro ahí, que nos daban carro, claro. Y yo, fíjate, ahí había que pasar por la, donde están los screens, eso, la cerca esa. Okay. Pasaban por ahí, ahí se ponían la gente, me gritaron cosas, lo de Caracas, bueno, esa, bueno, manera, los hijos de estos, y la pasé bien, serio. Yo no puedo hablar nada malo de Venezuela, nada, de nadie, ni de Caracas, ni La Guaira, y a todos los lugares que yo fui. La gente se portaron bien conmigo. Luis Tián ha sido uno de los grandes lanzadores que ha tenido esta liga. De hecho, Luis Tián está en el Salón de la Fama del venezolano. Y todo el que llega al Salón de la Fama del venezolano tiene que tener mérito, y él los tiene en demasía. Luis Tián es uno de los pitchers más excepcionales que yo haya visto. Un pitcher dominante a más no poder, un brazo de esos que se acostumbra a llamar un brazo de goma, ¿no? Muy capaz de pichar hasta en días consecutivos si fuera necesario. Tienes un pitcher con una trayectoria y una historia dentro del béisbol, bueno, casi sin par, con una cantidad de vicisitudes en su vida, pues muy, muy interesantes y muy valiosas dentro de lo que es el recuento de su trayectoria. Y bueno, a punto de ser un Hall of Fame. Y yo creo que merecido, además. Un pitcher de una calidad absolutamente excepcional. Los años que yo jugué ya, casi todos los años, yo tenía buenos años, yo gané muchos juegos ya. Yo no sé ni cuántos juegos gané, pero gané bastante juegos en Venezuela. Y todos los años, todos los inviernos, yo ganaba como más de 10 juegos. Para mí fue lo máximo. Jugar allá, conocer Venezuela, conocer a la gente. Y eso a mí nunca se me va a olvidar hasta que yo me muera. Nunca. Cada vez que yo veo un venezolano me pongo contento, porque ese día vienen a verme, a hablar conmigo, tú sabes. Y como te digo, siempre me trataron como si yo fuera un venezolano. Hoy quisimos hacer una edición diferente, era una de las cosas que tratábamos de hacer en el canal, recordar episodios de la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Les confieso, este era uno de los primeros trabajos que yo quería hacer para The Beat Writer. Ya le había comentado a Daniel, hijo de Luis, que quería hacer este trabajo, y siempre muy amable me dijo que lo íbamos a hacer. El otro día me escribió, me permitió comunicarme con su papá. Para mí fue un honor grandísimo tener esta experiencia, esta conversación con el señor Luis Tián, poder recoger las voces de figuras importantes como Héctor Cordillo, Juan José Ávila, Luis Ávila, que es presidente de los Leones del Caracas, para que participaran en este video, y espero que ustedes lo hayan disfrutado. Hoy hicimos algo diferente, queremos seguir haciendo este tipo de episodios. Ya me han recomendado hacerlo con aquel capítulo de la final entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes en la 2006-2007. Estoy trabajando en ello para poder hacerlo, pero si les agradó, ya saben que pueden comentar aquí abajo, indicarnos qué episodio, capítulo, hecho memorable de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional desean que recordemos para hacerlo en otros futuros videos. Y también
Si es así, si les agradó nuestro episodio del día de hoy, pueden darle like a nuestro video y también se pueden suscribir a nuestro canal para que sigamos creciendo en esta comunidad de YouTube que hemos conformado y que agradezco mucho que hayan apoyado hasta el momento. Ya somos casi 1000 suscriptores y no tenemos ni siquiera 3 meses trabajando en esto. Para mí es un placer tener este honor de llevarles todas estas historias a ustedes y recibir esa retroalimentación que nos han dejado en los comentarios y en todas nuestras redes sociales, que ven aquí en pantalla en alguna parte, para que nos puedan seguir y comentar todo el trabajo que hemos hecho. Les recuerdo que yo soy Marcos Grunfeld y en los próximos días estaremos aquí de nuevo en el estadio recogiendo más historias que podamos contarles a ustedes. We'll be right back.